Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenidísimos al segundo día del PTR. ¿Cómo estamos, tíos? ¿Qué tal? Bienvenidos todos. ¿Qué tal, el rey? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Warwaf? Me alegra muchísimo verte por aquí, tío. Esteban, muy buenas tardes, Morty. Qué ganas de probarlo todo en la Season 4. Y tened en cuenta que lo comenté ayer, que no... O sea, no hay nada realmente de... O sea, no hemos visto nada de la temática, porque no hay nada, de momento. O sea, imaginaros. ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo estás? Buenas, Morty, ¿cómo viene el PTR? ¿Cómo lo definiría, tíos? No sé cómo definirlo. Es que, daros cuenta de que tengo mucho más hype y muchas más ganas de probar todo lo que hay en el PTR de lo que tuve de jugar la temporada 3. Yo creo que eso es bastante significativo. ¿Qué tal, Juancho? ¿Cómo estás, tío? Bienvenido. Se vienen muchos nerfeos, aviso. A ver, puente de los deseos. A ver, alguna cosa puede que nerfeen, la verdad. Yo, sinceramente, no creo que lo hagan con los minions. Espero que no, porque se puede liar. Tampoco creo que estén rotos, en verdad. Ahora están a la par, al menos para cierto contenido, a la par de otras builds que sí que estaban más fuertes. Pero yo no lo veo que estén rotos. Paulo, muchas gracias por los 15 streams, tío. Por la rachita. Y Werodag, muchas gracias por los 3. Vamos a por más. Muchas gracias, tío. Por el apoyo. ¿Qué tal, Mr. Kate? ¿Cómo estás, tío? Muy buenas, me alegro de verte por aquí. ¿Cómo vamos? Todo bien, espero. A ver, que os leo. ¿Qué tal, Alf? Bienvenido. ¿Qué tal, Notoy Gamer? Muy buenas. Creator, ¿cómo estás? Buenas, Morty. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal, Creator, tío? ¿Cuánto tiempo? Por aquí de vuelta todo hipeado con Diablo 4. Supongo que estás súper contento con tu negro. Muy, muy contento, ¿vale? De hecho, ahí sois unos cuantos, sobre todo más por YouTube, obviamente, de los que me habéis pedido la build del nigromante, que la voy a sacar, ¿vale? La voy a sacar, pero necesito tiempo, ¿vale? Hoy he sacado otro vídeo, que de hecho lo tenéis pineado tanto en YouTube como en Twitch, que es un intento recopilatorio, porque hay mucha gente que habéis llegado nueva a Diablo a raíz del... Más que del PTR, por el Game Pass. Yo creo, a raíz del Game Pass. Hay mucha gente que ha llegado nueva. He intentado hacer un vídeo recopilatorio con los vídeos que yo creo que son más importantes, ¿vale? De cara a alguien que está empezando. Así que si le dais cariño, pues os lo agradezco, obviamente, ¿vale? Y mañana, a partir de mañana, voy a intentar grabar el del nigromante. Voy a intentar grabar el del hechicero de incinerar, que le estuve metiendo modificaciones. Le he metido hoy alguna modificación y lleva mucho mejor. Ahora os lo enseño. Es que el tema del templing y el tema del masterworking... Es una barbaridad, ¿eh? Vais a fliparlo ahora. Os leo por YouTube, tíos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Modric? ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Qué tal, Dani? Hola, ¿puedes mostrar la build final que tienes de tu nigromante? Eso es lo que estaba justo comentando ahora, Dani, ¿vale? Esa build la sacaré, no tardaré mucho, ¿vale? Tampoco tengáis una prisa excesiva, porque todo eso hasta la temporada 4 no va a llegar. Al menos que tengáis intención de jugarlo en el PTR, ¿vale? Pero hasta la 4 no llega. Entonces, ¿qué tal, Juan? Juan Carlos, ¿cómo estás, tío? ¿Qué tal, Pedro? Buenas, aquí otro que lo va a gozar en temporada 4 con minions. Yo creo que somos un montonazo los que vamos a darle caña a los... Bueno, yo por supuesto, pero en general yo creo que muchísima gente le va a dar caña a los minions en la Season 4. Por fin, a los minions de verdad. ¿Qué tal, Abraham? Muy buenas, tío. ¿Qué tal, Darnell? ¿Qué tal, John? Me encantan tus tutoriales del funcionamiento de las builds y muero por un nigromante de minions. Saludo. Pues ya os digo que lo voy a dejar bien detallado, ¿vale? Cuando tenga el tiempo para hacerlo ahora en estos días, saco la guía, ¿vale? ¿Vas a sacar una build de druida de cara a la Season 4? Sí, Juan Carlos. Tengo intención de sacar una build, al menos una build de cada clase, ¿vale? Para la Season 4. ¿Por qué? Porque tengo muchas ganas. Tengo muchísimas ganas. Entonces... Voy a sacar al menos una de cada clase, es mi intención. ¿Probaste las hidras? A medias, John, a medias. Probé las hidras como parte de la build de incinerar, ¿vale? Pero tengo intención de hacer una build de, bueno, pets, entre comillas, de conjuraciones de la hechicera. Porque eso va a estar roto, lo vais a ver, ¿vale? Os sigo leyendo por aquí por Twitch también. ¿Qué tal, Alf? Muy buenas, tío, bienvenido. ¿Qué tal, Gaviol?
¿Qué tal, Lord Rick? ¿Cómo estamos? Muy bien, tío. Espero que vuestro miércoles también muy bien, tíos. Ya hemos pasado la mitad de la semana. En breve es otra vez viernes. Así que muy bien. ¿Qué tal, Jaumet? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Mucho hype por esta season, la verdad. ¿Qué tal? Claro que sí, tío. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Inma? Me alegra verte por aquí. ¿Qué tal, Marroner? Muy buenas, Multi. Me acabo de montar mis primeros minions. Cogí el PTR y me hice mi misma maga de siempre. Y me he aburrido en un día. A ver, ¿sabes lo que pasa también? También os digo una cosa. En el PTR, como está todo... O sea, te dan el personaje al 100. Te dan materiales infinitos. Te dan... Por lo que es un PTR, te lo dan todo, ¿no? No hay... ¿cómo se dice? No hay... No hay dificultad. O sea, es llegar al final del juego instantáneamente. Entonces, eso puede dar falsas sensaciones de efectivamente de aburrimiento. De decir, vale, ya me lo he pasado todo. Vale, te lo has pasado porque has hecho trampas. O sea, no trampas, pero me explico, ¿no? No es lo mismo tener que trabajarte tú la build, que vayamos todos a la par, que luego esté el competitivo, las clasificatorias y tal, y vayamos a la par avanzando y farmeando nuestras cositas, y que sea realmente difícil el montar la build, que cuando te caiga algo interesante te emociones. Claro, que el hecho de que te lo den todo, ¿vale? Yo eso también lo he notado, pero al final hay que entender lo que se está jugando. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Morty. Vamos a diablear, claro que sí. ¿Puedes poner la imagen que te etiquete en X? Que la gente vea lo god que eres. Hostia, pues no me ha salido la notificación, Rey. Joder, tío, no sé qué pasa. Es ponerme a hablar con el micrófono y yo no sé si es que me golpean los pelos del bigote en la nariz. Pero me entra un cosquilleo de la hostia. De Monogame, muchísimas gracias por el Prime, tío. Muchas gracias por el Prime. Por el apoyo al canal, tío. Y a disfrutar del streaming con tu chapita del canal y sin anuncios. Claro que sí, muchas gracias, tío. ¿Qué tal, Tutatix? ¿Cómo estás? Bienvenido. Minions por aquí, por favor. ¿Qué tal, Bosque? ¿Qué tal, Akuma? Muy buenas. Ahora os termino de leer. Voy a ver lo que me has dicho tú, Rey. A ver. ¿Qué es lo que me has etiquetado, tío? A ver, que no lo he visto. ¡Ah! Estaba en correos entonces. Me alegro, tío. Me alegro. Pues ahora mismo, Mr. Kate, creo que solamente de las personas a las que no le había llegado la taza, creo que ahora mismo solamente estás tú, tío. Creo que ahora mismo solamente estás tú. Mira, os lo voy a enseñar. Os lo voy a enseñar. Ojalá que esté en correos, tío. Tu taza. Mira, haces esto. Una tacita que le he enviado bueno, a ciertos suscriptores del canal por tanto apoyo y tal. Y es la taza oficial del canal. Me alegro que te guste, Rey, tío. Me alegro que te guste. ¿A ti tampoco te llegó, Red? Vale, pues entonces ni a Mr. Kate ni a ti te han llegado, Red. Pues luego reviso, Red, tu... o sea, luego reviso la dirección por si está todo bien puesto, pero debería de estar. Y si no... Y eso que soy de Madrid, pues eso es raro. A ver, lo que le dije a Mr. Kate, todo a raíz de que me lo dijo Mr. Zote, es que Mr. Zote buscó en la... Bueno, buscó. Fue a la propia oficina de correos y estaba allí su taza, ¿vale? Y por lo que tengo entendido... En tu caso, Rey, ha ocurrido lo mismo, ¿no? Creo que también estaba en la oficina de correos, si no me equivoco. Entonces, si no os ha llegado, lo que le dije a Mr. Kate y lo que te comento a ti ahora, Red, es que si no os importa acercaros un momento a la oficina de correos, si podéis, y lo chequeáis, ¿vale? Y lo chequeáis, porque es raro, ¿eh? Que no esté. O sea, es raro que no haya llegado. Pero tampoco creo que se haya, siendo de Madrid, no creo que se haya traspapelado, ¿sabéis? Mira, fijaros, ¿veis? Rey también la tenía en la oficina de correos. Vale, pues si os podéis acercar, si ya me confirmáis que no está ahí, la vuelvo a enviar, ¿vale? Os la vuelvo a enviar a ti y a Mr. Kate, ¿vale? Pues nada, tío, me alegro que te mole la taza, me alegro que te mole. Vale, un segundo, ahora seguimos comentando. Muchas gracias, tío, me alegro que te haya gustado la taza. ¿Qué tal, Techu? Saludos y toca esperar a la nueva temporada. Sí, a ver, nosotros estamos probando el PTR porque a mí me interesa, porque tengo mucho hype, porque también quiero probar muchas cosas. Y porque quiero sacar builds interesantes del nuevo meta y tal. Entonces, pero si no, podéis esperar de sobra a la Season 4.
esa build de tornados de bárbaro yo creo que la nerfearán, ¿no? Pues no lo sé, Diego. No lo sé, tío. No lo sé. Yo es la que quería hacerme. Porque, a ver, cualquiera que entienda más o menos que haya jugado RPGs, tú te ponías a ver las notas del parche y se veía claro, os lo dije, yo es lo primero que os dije, que la build esa de Res Dust, o de Dust Devil, perdón, iba a ser la hostia, ¿sabéis? Se veía a la legua. Se veía a la legua. ¿Que la nerfearán? Pues no lo sé, tío, si la nerfearán. No creo, no lo sé. ¿Qué tal, Demon? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ya estoy aquí en YouTube de nuevo, que en Twitch no puedo, aún no tengo internet. Bueno. Ah, bueno, no pasa nada. ¿Qué tal, Dani? ¿Cuál es tu build final de Nigromante? La build final de Nigromante... Dejadme que la... O sea, dejadme que haga el vídeo, ¿vale? Dejadme que haga el vídeo porque... para explicarosla bien tengo que hacer el vídeo, ¿vale? De hecho, lo que voy a hacer es... Ya he planteado una build de Nigromante de espinas, que quiero que la revisemos un poco aquí entre todos porque... Nunca la he jugado y quiero que la veamos, a ver si puede estar bien, porque de hecho yo todavía no la he jugado, ¿vale? Tengo que hacer los cambios en los objetos y tal, entonces ahora lo vemos, ¿vale? Yo en la temporada 2 hice un negro experimental, andanada más explosión más minions, con el único que de andanada para los minions ya era un caos, con el DPS de ahora debe estar muy OP. A ver, esa build siempre ha estado bien, lo único que a mí no me gustaba mucho porque al final yo sentía que el daño lo seguía haciendo yo. A través de los minions, pero era yo el que tenía que estar casteando la andanada. Que no está mal la build, ¿eh? Ojo, no está mal. De hecho, estaba bastante bien, pero tenía ese pequeño inconveniente. ¿Qué tal, Akuma? Hola, Morty, ¿cómo vas? La nueva maga de fuego va a estar on fire, literal. Os lo voy a enseñar ahora, ¿vale? El incinerar, os lo voy a enseñar. Hay un templado que hace que las hidras aumenten 100% su daño, pero no los encuentro. Debieron darlos todos para probarlos. Hay un templado... que hace que las hidras aumenten 100% su daño. ¡Hostia! Creo que... Es verdad, creo que hay unos manuales que vienen de base. Hay unos manuales que vienen de base. Y el resto creo que toca farmearlos. Me parece. Obviamente con eso estaría súper roto. Vamos, doblas el daño, claro, directamente. ¿Qué tal, Mr. Zote? ¿Cómo estás? Me alegra verte por aquí, tío. Y Libriu, también, ¿cómo estás? Hombre, a ver, un PTR está para probar cosas de in-game, que es la parte clave. Jugar PTR para disfrutar de la experiencia de juego me parece estar muy equivocado. No, por eso, cada cosa en su sitio. El PTR es para lo que es, claro, obviamente. De hecho, alguien me decía el otro día, me decía ayer, ¿vas a levear? ¿O vas a hacer una guía de leveo? ¿Vas a aprovechar el PTR para levear? No, no. Obviamente no. Lo que quiero es... por lo que te dan, que pones el PJ al nivel 100. ¡Erpenco! Muchas gracias por ese Prime, por esos 4 meses, tío. Muchas gracias por el apoyo. Y DJ Rocks, muchas gracias por los 5, tío, por los 5 meses y por ese tier 1. Muchas gracias a los dos, ¿eh? Ya habéis activado otra vez el tren del hype. Cabronazos, muchas gracias, por el apoyo, de verdad. Muchas gracias, tíos, por tanto apoyo. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, tíos? ¿Qué tal todo? Rufiano dice, hola, Morty, un saludo para Hugo. ¿Un saludo para Hugo? Tienes que probar la build del Dust Devil. Es una locura. Me la quiero hacer. Lo que pasa es que voy a hacerme antes la de... Bueno, la tengo ya medio planteada, la build de espinas del nigromante. Me quiero hacer después de eso la de hidras de la hechicera. Y después de eso me quiero hacer la de teleport de la hechicera. ¿Sabes? La de teleport de la hechicera. Una polla. Una polla. ¿Qué tal, Koal? ¿Cómo estás? Bob, muchas gracias por el Prime, tío. Muchas gracias, bienvenido, tío. A disfrutar del streaming con tu chapita y sin anuncios. Y vos, que también, grande, tío. Enorme. Con esas 5 superregales. ¡Me tocutaste, manito! ¡Me tocutaste! Cabrones. Muchas gracias, tíos, por el apoyo, de verdad. Muchas gracias, hombre. Grande Bosque, tío. Muchas gracias. Muy agradecido, tío, por todo tu apoyo. Ah, coño, mira, le tocó a Berserk y a Lani. Las otras 3 personas no las conozco tanto. No me suenan tanto del canal, pero bueno. Enhorabuena, tíos, por la sub de Bosque. Muchas gracias, tío, por el apoyo, en serio. A ver, que os leo por aquí, os sigo leyendo un poquito. ¿Qué tal, Wansu? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Al final no me dio tiempo a llegar anoche. No pasa nada, tío, Guancho. No te rayas, no pasa nada, tío. Ayer, a ver, lo estuvimos gozando mucho ayer, ¿eh? Yo lo gocé mucho, tíos. Probando cositas. Yo mañana me acercaré a la oficina a verlo. Lo de la taza, ¿no, Mr. Kate? Vale, ojalá que esté, tío. Y si no, pues la envío otra vez. Pero bueno, ojalá que esté. A mí me molas tú. Me envías un Morticlón. Sí, pero ese es más. Esa, ese ya sí que os lo cobro. La taza la regalo. El clon, mi clon, os lo cobro. Se me caen los ojos en el curro, pero no pasa nada. Hoy repetimos y se nos pasa ya, ¿no? Sí, mira, vamos, voy a ir abriendo el juego ahora, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo quedó la build de, del incinerar. Que os va a gustar, ¿eh? ¿Puedes mandarle un saludo al Kikín, que se apura a terminar el Soriana? No sé qué coño o quién es Kikín, pero yo le mando un saludo. Kikín, queda saludado, ¿vale? Hola, Kikín. ¡Arturo! ¿Qué tal, tío? Me alegra verte por aquí. Bienvenido, tío. Gracias por ese tier 1 y por sus 4 meses. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal todo, tío? Muchas gracias por el apoyo. ¿Qué tal, Pip? ¿Qué tal, Alexai? También, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Muy buenas. Creo, noto en general, tíos, un muy buen ambiente, una muy buena sensación con el PTR. ¿Sabéis? ¿Sabéis esa sensación que tuvimos con la temporada 2? Que estábamos todos emocionados con los cambios, balance de clases, cambios a los cubos de daño, que si las resistencias, que... esa misma sensación, pero yo creo que multiplicada por 2 o por 3, ¿eh? Os lo digo de verdad, es una cosa increíble, ¿no? Quizás también porque como hemos dejado más en barbecho, casi todos, ¿sabes? En mi caso sí, y creo que la mayoría hemos dejado un poco en barbecho la temporada 3, porque fue demasiado continuista respecto a la 2. No, o sea, incluso en el contenido de Endgame, no venía nada prácticamente nuevo, era muy... Y lo que metieron, cagada. Entonces, yo creo que eso se junta un poco todo y es lo que genera estas ganas, ¿no? Este hype. Pip, muchísimas gracias por el tier 1, tío. Muchas gracias por esos 3 meses también. Nueva chapita del canal para ti. Muchas gracias, Pip, por el apoyo, tío. Bienvenido, tío. ¿La build incinerar sirve para temporada o para eterno? ¿La build incinerar sirve para temporada o para eterno? Sirve para eterno, también sirve. Y os explico por qué. Es que, cuidado, lo que yo estoy montando, las builds que yo he montado, son sin tener nada, absolutamente nada, de mecánica de season. Siempre que meten mecánica de season, yo qué sé, corazón maligno, ¿cómo se llama esto? El corazón maligno, los poderes vampíricos, el senescal. Siempre todo es para potenciar el personaje, obviamente. ¿Qué significa eso? Que ahora mismo, lo que yo ya he probado, se hace un sigilo 100, se hace a Lilith, me falta probar niveles altos del de Pit, me falta probar los ecos de los bosses, ¿vale? Los niveles 200 de los bosses, pero yo creo que nos lo vamos a hacer. ¿Qué significa esto? A ver, yo eso no lo veo mal, porque al final todo esto, tíos, lo que se tiene que tratar es luego de llevarte tu build bien hecha y llevártela al competitivo. Y ahí intentar destacar sobre el resto de builds, ¿vale? Lo que tiene que ser, y de hecho parece ser que va a ser, ojalá que sea así, es que todas las builds sean viables para hacerte el último content, el endgame de verdad del juego. ¿Sabes? Cuanta más diversidad de builds haya para hacerte el contenido más difícil del juego, mejor. Y luego todo eso al competitivo, ya para medirnos entre nosotros, ¿sabéis? ¿Qué tal, Tachi? ¿Cómo estás? Muy buenas, tío. Feliz jueves. No, hoy es miércoles, ¿no? No me líes, Tachi. Hoy es miércoles, no me asustes. Feliz miércoles para ti también, tío. ¿Qué tal, superagente? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas, ¿qué tal todo? Están todas las clases en el PTR que revientan todo. Pues eso es muy bueno. A mí eso me parece muy bueno. Oye, ¿qué pasa? ¿Me estáis troleando o qué? Dice César. Un saludo para Elma Canon Moreno. Y dice Dani. Un saludo para Gustavo Rengifo Sinche, mi hermano que se inicia en este juego. Bueno, pues que queden saludado a Elma. Que quede saludado Gustavo. Saludos para vosotros, tíos. Esas sensaciones son buenas entonces. Me emociona lo que dices. Sí, ya os digo, si no estuvisteis en el directo de ayer, hoy lo vais a ver, ¿vale? Hoy lo vais a ver. Vais a ver la buena pinta que tiene todo, ¿vale? Lo vais a ver, ¿vale? De hecho, mirad, voy a ir arrancando el jueguito, ¿vale?
Vamos a ir arrancando el jueguito y os lo enseño. No, miento. Antes de arrancar el juego, un segundo. ¿Vale? Antes de arrancar el juego, un par de cosas. Un par de cositas. Tengo dos tweets, ¿vale? Tengo un tweet de Adam Fletcher y tengo un tweet de Adam Jackson, ¿vale? El tweet de Adam Fletcher es simplemente que han puesto aquí, por lo visto, las tablas de dropeo de los únicos, tal y como quedan ahora en... Ahora, cuando... Bueno, en la Season 4 y tal y como está ahora, ¿vale? Por lo visto, en Tier 3 y en Tier 4 ya salen estos únicos, ¿vale? De hecho, ¿El Flame Weaver cuál es? Porque igual me interesa a mí, ¿eh? ¿Cuál es el Flame Weaver? Ahora que lo pienso, gente. Ah, no, me estoy equivocando. No es. Vale, no es. Bueno, salen estos de aquí, ¿vale? En Lord Seer salen estos de aquí. Y en Duriel y en Andariel meten el nuevo Uber único, que es el... ¿Cómo era? La voluntad de Tirael, ¿no? Que es una pechera, creo que es. ¿Vale? Entonces, bueno, así quedan un poco distribuidas las tablas de drop. ¿Vale? Esto en cuanto a los bosses. Y luego hay un tweet que me lo he guardado de Dan Jackson por lo siguiente, ¿vale? Que dice así. Dice, bueno, ¿qué builds estáis probando, ¿no? Este es de ayer. Dice, ¿qué builds estáis probando? Dice, pequeño recordatorio, ¿vale? Bueno, recordatorio, disclaimer, que no voy a parar de repetir. Tened en cuenta, tenedlo en mente, que todo está en progreso, ¿vale? Está en, vamos, estamos revisándolo día a día, especialmente cuando se trata de el tuning de los números. Si hay algo que está muy fuerte, si hay algo que está muy bajito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que es más que probable que ciertas cosas las retoquen un poquito. Yo sí que espero que tampoco se vuelvan locos. O sea, que si tienen que retocar algo, lo hagan mínimamente. Porque no hay nada peor que tener la sensación de que algo funciona muy bien. O sea, no de que esté roto, sino que funciona muy bien. Y eso de cara a la temporada te lo bajen. Y más con los minions. Porque llevamos mucho tiempo esperando lo que vimos el día de ayer. Y tampoco creo que estén rotos, los minions. No creo que estén rotos porque ciertamente esa build tiene carencias. Tiene muchas carencias de movilidad. Entonces, como tiene carencias de movilidad, tampoco veo mal que los minions peguen fuerte. ¿Sabéis? No lo veo mal. Y más cuando llevamos prácticamente un año esperando que peguen como van a pegar ahora. ¿Sabéis? Está claro que el daño de los minions lo van a bajar sí o sí. Pues yo no creo que lo deberían de bajar, superagente. No creo que lo debiesen de bajar. Porque hay otras builds que han pegado así. Bárbaro de carga con J. La hechicera de rayos saltando y tal. Y ahí han estado. La hechicera y el bárbaro por encima de cualquier otra clase pegando trillones de daño. Y encima con un montón de movilidad que tiene el bárbaro. De base, velocidad de movimiento, de todo. Y ahí han estado. Y ahora, los minions que les falta... A ver, gente, les falta bastante movilidad. Los minions siguen siendo bastante tontos. No los puedes dirigir. Entonces, tiene que haber maneras de suplir eso. De suplir esas carencias. ¿Cuál es la manera? Pues que peguen bastante. Y es que tampoco... O sea, tampoco te creas. No es que ahora peguen más que... No es que ahora los minions peguen más de lo que pegaba el bárbaro J en su momento. O no es que peguen más que lo que pegaba la hechicera de rayos en su momento. Es que pegan, ahora pegan, pueden llegar a pegar parecido. Fijaros lo que os digo. Incluso menos de lo que pegaba el J en su momento. Porque el J era un ataque y ya todo muerto. Los minions pegan mucho, pero no es el one shot, ¿entendéis? Siguen estando una escala por debajo y les falta movilidad. Entonces, yo no lo veo que esté tan arriba. Tan fuera de la escala. ¿Qué tal, Gusa Miguel? ¿Qué tal, Bonks? ¿Cómo estáis, tíos? ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. ¿Qué tal, Jaumet? Muy buenas. ¿Qué tal, Coal? ¿Me mandáis saludo a mí alguno? Yo te mando saludo, Coal. Bienvenido, tío. ¿Harás alguna de hechicera eléctrica? No creo, Wanso. Eso no creo porque me voy a centrar en hacer builds que no hayan sido ya... jugadas hasta el reventar. Vale, bueno, esto es lo único que os quería enseñar, ¿vale?
Bueno, esto y hay otra cosa más. ¿Qué cojones? Os voy a enseñar otra cosa más. Os voy a enseñar este tweet en el, que yo creo que resume bastante bien los cambios del PTR. Al menos en cuanto a Minions, ¿vale? Literalmente, llevábamos un año esperando ver esto. Un año, ¿eh? ¡Dios! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Dios! ¿Qué cojones? ¿Quién? ¡Dios! ¿Qué coño ha sido eso? O sea, decidme... Dios, ¿qué decidme que no queríais ver esto vosotros también. Un año esperando poder ver algo del estilo. Que la build de Minions se asemeje a algo de rollo como el Jota, la hechicera de rayos. O sea, es increíble, tíos. Me emociona. Es que... Y os lo digo, que... Vale, te bajas a Lilith... prácticamente de 100 a 0. Pero no es que la, o sea, no es que le pegues el daño como para bajarla de 100 a 0 15 veces. Se queda justo, ¿entendéis? O sea, y porque me salió crítico, ¿eh?, del golem. Si no, no bajaba tanto porque hice varios tries. Entonces, está justo en el punto en el que se empieza a asemejar a las mejores builds en las que te permites one-shotear a Lilith. Eso va a seguir existiendo. O sea, va a seguir habiendo builds de ese estilo. Que una de ellas sean los minions del nigromante, a mí me hace feliz. Y como a mí, a un montón de gente. ¿Entendéis? 100%. Entonces, que no lo cambien. Que no lo cambien porque sería volver al punto en el que estábamos antes. Y eso no lo quiere nadie. Espera, es que no me estáis viendo porque me estoy tapando a mí mismo. Un segundo. A ver, ¿lo puedo mover? No. Ahí. ¡Dios! ¿Qué coño es todo eso? ¡Dios! ¿Qué cojones? Es para verlo en Google, ¿eh? ¡Dios! ¿Qué coño es todo eso? ¡Dios! ¿Qué cojones? Es que es para verlo en Google. ¡Uy! No sé qué he puesto. Perdón, misclick. Es para verlo en bucle, os lo juro. Al fin, los minions lo petan. Sí, sí, Albert. Literalmente. Así que nada, tíos, que no cambien esto, ¿eh? Que no lo cambien, de verdad. Estoy muy, muy contento. Voy a ir abriendo el jueguito, ¿vale? Le vamos a darle caña. Ese dios da para alerta de puntos. Oye, pues lo puedo meter. Puedo meter ese cachito, que son 8 segundos, meterlo como GIF. Lo puedo meter. Queda guay, la verdad. Me lo voy a apuntar. Lo voy a hacer para el próximo día. ¿Qué cojones? Lo voy a hacer. Otro clip. El dios, ¿qué coño ha sido eso? Sí. Es verdad que da para clip. O sea, da para meterlo como reacción. A ver, Soluemi, yo creo que tendrán que bajar todo. One shot a un boss no es nada bueno. Sí, pero Soluemi, a ver, el tema está... Es que eso no lo van a hacer. Es que eso no creo que lo hagan. Además, pensad una cosa, ¿vale? Lilith, ahora mismo Lilith ya no es el nivel máximo de dificultad en el juego. No lo es. El nivel máximo de dificultad es... Los ecos de nivel 200. Eso es el nivel máximo de dificultad. Yo no he hecho ninguno todavía. No he hecho ninguno en el PTR. Igual deberíamos de intentar probar la build de Minions contra un eco de Duriel nivel 200. ¿Sabes? Igual deberíamos de probar eso. Porque los ecos de nivel 200, ahí sí que tienen una cantidad de vida infinita. Igual debería de intentar hacerlo, ¿vale? Pero claro. A ver, puedo intentar hacerlo. No sé cómo de difícil es sacar los materiales para hacer esa mierda, pero lo podemos intentar. ¿Qué es el Jota? El Jota es... Se escribe H-O-T-A, Dani, y es la habilidad de Hammer of the Ancients, ¿vale? La de Martillo de los Ancestros. Es la mejor build que ha tenido el Bárbaro prácticamente desde la T1. Prácticamente. Me lo voy a poner de todo de llamada. buenas, Morty, ahora sí, primeras impresiones. Súper contento, Jota. Súper contento. ¿Has visto el bárbaro de Rob? Lo he visto. A ver, estaba claro, Jonathan, que el tema del Dust Devil ese iba a estar bien. Yo os lo dije, fue la primera cosa que os dije que quería probar del bárbaro. Se notaba que eso iba a estar fuerte, si es que se notaba. ¿Vale? Mirad una cosa, antes de nada. ¿Vale? Porque, si os fijáis aquí, le he metido un poco de templaring a la hechicera, ¿vale? Oye, esto no suena, ¿no? ¿O suena muy bajito? ¿Qué pasa? Le metí un poco de templating a la hechicera, ¿vale? Y un poquito de masterworking.
Lo que se nota eso, ¿eh? Vais a flipar. Mirad. A ver, a Lilith no me la voy a hacer porque me faltan manos. Pero la primera esta de Lilith la bajamos bastante bien, ¿eh? Y eso que la build no está ni mucho menos completa, ¿eh? Me faltan cosas. De hecho, he cambiado, o sea, necesitaría, para ver que esta build funciona bien, necesito... Mira, os lo voy a enseñar, ¿vale? Un segundo, mirad, os lo enseño aquí. Necesito lo siguiente, tíos, mirad. Esta, ¿vale? Para que esta build fuese muy fuerte, muy top, para que esta build estuviese perfectamente hecha, necesito el saco, bueno, idealmente el saco, esto, que tampoco es tan difícil de conseguir, el Flame Scar, ¿vale? La varita, porque me da como 5, 6 o 7 niveles, creo que daba al incinerar, eso es una burrada, y me falta el Tal Rasa, ¿vale? Con esto, la build, yo creo que con estas dos cosas, bueno, con estas tres cosas, el daño se multiplica por dos o por tres. Sin exagerar, ¿eh? Por dos o por tres se multiplica el daño. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que vais a ver ahora es una versión muy básica de la build. ¿Entendéis? Pero vamos, para que os hagáis una idea. Yo ayer de la hechicera no me enteré. ¿Trasnochaste o qué? Sí, acabé como la 1 y pico de la mañana. Acabé como la 1 y pico. Lo suyo es probar el contenido más alto posible para ver cómo reacciona la build. Pues si queréis, luego intento pusear con la build de minions. Aunque me gustaría probar también la build de espinas, ¿sabéis? ¿Ya probaste Sandariel? No, Alejandro, porque para eso hay que farmear, tíos. Para eso hay que farmear. Y de momento no lo he hecho. Entonces, ando probando cositas, ¿vale? ¿Qué pega más en esta temporada? ¿Que se va en nigromante, lanza de hueso o espíritu de hueso? Seguramente la lanza, porque hay un... Los minions ahora... Los de hueso te permiten... Pueden replicar el lanzamiento de la lanza de hueso. Y eso es una cosa over. No, lo siguiente a over. ¿Vale? A ver si consigo bajarme este bicho. ¿Vale? Para que lo veáis. Yo creo que ni tan mal, ¿no? Ya os digo que esto puede pegar mucho más, ¿eh? Pero es que lo de los tres rayos, tíos, es una cosa acojonante, ¿eh? Lo de los tres rayos es una cosa acojonante. Si tengo manos, me la puedo hasta hacer. Si tengo manos, me la puedo hasta hacer. Si no me dan esta, Dios, cuidado. Vale, cuidado, estamos bien. Bueno, pero lo habéis visto, no pega mal. Faltan manos, gente, pero eso no puedo hacer nada para corregirlo. Hostia, esa bola. Pero lo habéis visto, ¿no? O sea, que no pega mal el incinerar. Y ya os digo que esto, en cuanto consiguiese la varita, ¿vale? El único, obviamente el Arlequín me da un plus de daño que flipáis. Pero en cuanto consiguiese eso, ni tan mal, tíos, ni tan mal. Ya no tenía que pegarle. No, que ya estaba muerta. Si ya me la había hecho. O sea, fijaros lo que pega... El incinerar también, ¿sabéis? He estado pensando, hay una parte del templing, del templado, que aumenta el radio o el tamaño del incinerar. A ver, igual no estaría de más, ¿sabéis? Porque si el incinerar, si hago esto, y en vez de haber huecos entre medias, ¿no? Del incinerar, que se queda por aquí un hueco, por aquí otro hueco, si el tamaño se expande tanto que es un puto cono gigante hacia adelante, que se juntan los tres rayos, guau, eso puede ser una locura, ¿eh? Lo tengo que probar, pero bueno. ¿Vas a probar otras builds de la hechicera? Sí, de hecho, esta ya la voy a dejar así tal como está, ¿vale? Porque ya tengo hecho el planning, tal y como quiero que quede.
Ya tengo hecho el planning, tal y como quiero, como quiero que quede, ¿vale? Y lo que quiero hacer es probar la build de la hechicera de minions, bueno, de conjuraciones, ¿vale? Full conjuraciones. Es la que quiero probar. Triple mechero. Perdona, ¿tienes fuego? Perdona, ¿tienes fuego? Creo que sí, toma. A ver, en verdad la build es súper vistosa. De hecho, mira, os voy a enseñar otra cosa. Vamos a hacer un sigilo, ¿vale? Este de nivel 97, por ejemplo. No, es que este tiene barreras, un poco coñazo eso. Bueno, lo puedo hacer, venga, lo puedo hacer. Vamos a intentar hacer este, ¿vale? A ver si me lo puedo hacer. Uy. A mí me llama la atención la de orbe. Ah, la del orbe de hielo, ¿no? Esa también tiene buena pinta. ¿Qué pega más en esta temporada? Ah, eso te lié antes, Dani. ¿Ya subió la de Minions? No, 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 Jack. La voy a subir, tíos. La voy a subir, la de Minions, ¿vale? Pero dadme unos un par de días. Porque si me pongo a grabar la build como tal... Ya, porque la puedo grabar, ¿vale? Pero si me pongo a grabar la build como tal, voy a perder tiempo que me apetece usar para seguir probando cosas. Porque la build la puedo grabar en cualquier momento. El PTR... Se acaba el día 9, ¿entendéis? Entonces prefiero probar cosas antes de que se acabe el PTR. Me explico. Hostia, no sé qué coño me está dando. Me están reventando, ¿eh? Los putos bichitos estos. Ah, las mosquitas. Las mosquitas. A ver, aquí me falta una cosa muy importante para que la build terminase de ir bien, 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 ¿vale? Y es lo siguiente. Para que esto terminase de ir bien, bien. Es lo siguiente. Me falta la pechera, ¿vale? Me falta la pechera. Me falta... esto. Porque la idea es ir saltando todo el rato con el teleport, tener el teleport en encantamiento, ir saltando todo el rato, tener CDR, aquí por aquí lo veis, tener CDR de tema de movilidad, ¿de acuerdo? Tener incremento de la duración del stun y todo el rato estar saltando, como hacíamos en la temporada 2, pero mejorado. Todo el rato saltando, ¿vale? Atrayendo a los bichos, stuneándolos y metiéndoles a melee el daño de incinerar, ¿sabéis? Y teniendo más de un salto. Es que ahora mismo no tengo más de un salto. ¿Vale? Ahora mismo la build esta está muy mal. Es simplemente para que veáis. Simplemente para que veáis que a nivel de daño. Que a nivel de daño no va mal. Es que fijaros, los bichos los one-shoteo. ¿Sabéis? Los one-shoteo. Pero lo que pasa es que me falta ponerla bien. Claro. No, es que no está terminada ni mucho menos. ¡Oh, Dios! ¿Qué hay aquí? ¡Mirad! Se me va uno, se me va uno. No, se murió. Se murió con la quemadura. Se murió con la quemadura. Pues mira, mando aquí cositas para invocar a los bosses. Living Steel. Guay, estoy hasta arriba, qué mal. Bueno, da igual, me lo mandan al este. ¡Hostia! Cuidado, un peto ancestral. Cuidado, cuidado, que igual mando al que me hace falta, ¿eh? Ah, no, son pantalones, joder. Basura. Me estamos dando la build esta. ¿Cuál, Saúl? ¿La del incinerar? Que está bien, esta build está muy divertida, tíos. Esta build, cuando la termine... Esta build la voy a probar bien a saco en la temporada 4. Si no hacen ningún nerfeo raro ni nada, esta build va a ser viable, gente. Porque se va a apoyar en el TP para poder saltar. Y fijaros, como son tres... Mira, voy a hacer una cosa. ¿Qué cojones? Voy a hacer una cosa. En lo que estamos hablando voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a... Voy a intentar cambiar con el tempering. Igual cambio el tamaño del incinerar para que lo podamos ver, ¿vale? ¿Os parece? Me voy a poner, por ejemplo, mirad, voy a ponerme, por ejemplo, cualquier collar, ¿vale? Creo que era en el collar con el tempering, para ver un poco cómo funciona lo del tamaño del incinerar, ¿vale? Pon el templado del cono. Sí, eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer para que lo veamos, tíos. Dejadme ver un segundo dónde era, ¿vale? En qué objetos. Vale, en el collar no era. Quizás anillos, ¿puede ser? No, tampoco. Dios, un segundo. ¿Utilidad? No. ¿Defensivo? No. ¿Dónde era, tíos? ¿En el casco, quizás? ¿Dónde lo he visto, tíos?
O era una fijo. No, era el tempering. Ahora no lo encuentro. Sí, yo lo he visto en algún sitio, tíos. Ahora no lo encuentro. Lo que más daño tiene creo que es como la T1, esquirlas. Pruébalas. En el arma, quizás. Nah, la de esquirlas no creo que lo haga, ¿eh? La de esquirlas no creo que lo haga. Ah, aquí era. Era en el arma, Rey. Toda la razón, era en el arma. Es aquí, Pyromancy Augments, ¿vale? Vale, lo que voy a hacer, por no cargarme este arma, porque tengo que grabar todavía el vídeo, por no cargarme el arma, lo que voy a hacer es voy a meterle a cualquier otro arma, le voy a meter esto, ¿ok? Vale, voy a hacer así. Le meto aquí. Vale, necesito que salga el Incinerate Size. ¿Vale? Incinerate Size. A ver si sale, tíos. Mierda. Vale, otro más. Tamaño del meteorito, no nos vale. ¡Oh! Ahí está. 32%. Me ha salido con el rol más bajo. Bueno, aún así nos puede valer, ¿eh? Aún así nos puede valer. Le voy a meter el aspecto legendario. Un segundo. Aquí. Bueno, y lo del códice de poder es una locura, ¿eh? Lo del códice de poder es una locura, tíos. Es una delicia, poder hacer esto así. Os lo digo. Vale, de hecho voy a hacer... A ver, ¿le puedo hacer el masterworking al arma? No. Un segundo, ¿eh? Le voy a poner cualquiera de estas. Vale, ahora sí que... Hostia, más 72 de daño. Vale, ahora sí que podría hacerle el master... Ah, no tengo materiales. Bueno, da igual. Vale, lo vamos a hacer así, ¿ok? A mí no me sale esa build. ¿Por qué? ¿Quiero una explicación o me muero? El que no te sale, ¿qué build, tío? El que build no te sale. Esa de full invocación es la que estoy jugando y es divertida, pero no he logrado hacer millones de daño en cada golpe. ¿Qué tal, Dark? ¿Qué tal, tío? Oye, muchísimas gracias por esos 35 streams seguidos, tío. Muchas gracias, Dark, por el apoyo. ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo va el game? Muy bien, muy bien. Vamos a probar, de hecho, mirad. Vamos a ir aquí, ¿vale? Vamos a probar aquí el tamaño, ¿vale? El tamaño importa, gente. O sea, si os dicen que no, mentira. El tamaño importa, y en este caso más. Cuanto más gordo sea el incinerar, mucho mejor. Vale, vamos a ver cómo de potente es esto. Esto podría llegar... A ver, si consiguiese el cap del 40 y luego con el tempering me lo llevase... A un 50, un 50% más de tamaño es bastante, ¿eh? Vamos a ver cómo queda. ¿Le veis diferencia? Hostia, sí se nota, sí. Fijaros la diferencia. Ahí. Fijaros ahí la diferencia. Joder, no paran de venir cuchillos. O sea, fijaros el hueco que queda entre cada uno de los rayos, ¿vale? Haría falta mucho más. ¿Por qué no me consume maná? Porque tengo una regeneración de maná absurdamente grande, Jaume. De hecho, tengo demasiada. Me tendría que quitar cosas del peto y tal. Tengo demasiada regeneración de maná. Sí, un poco Pensé que iba a ser más, ¿eh? Pensé que iba a ser más. Tendría que ser más grande. El cono tendría que ser más grande. Y el tema está que yo creo que el Incinerate Size... Voy a mirar a ver si está en algún otro sitio. El problema es que creo que solamente está en el arma. A ver, si estuviese en otro sitio, aparte del arma, sería Jesucristo. Ahí sí que podríamos hacer algo interesante. El problema creo que solamente está en el arma. Que el problema es que está solamente en el arma. Dame un segundo, que lo terminamos de chequear. Creo que solamente está en el arma. Convierto lo común en especial. Hostia, me está yendo esto lento ahora. ¿Qué pasa? Aquí no es. Perdón. Aquí.
Claro, es que es de weapons. No, es que solamente está en el arma. Solamente está en el offhand, pero es lo mismo, porque si te lo pones en un arma una mano, se duplica por dos. O sea, es lo mismo al final. Tener arma una mano y offhand que tener un único arma. Nada, solamente está en el arma, gente, yo creo. Porque las de weapons solamente están en el arma. ¿Sabéis? Obviamente, ¿veis? No hay ninguna. No hay ninguna. Nada, solamente se puede en el arma. Qué lástima, tíos. Qué lástima. Bueno, a ver, solamente se pueden en el arma. Al menos con los manuales que tengo. Al menos con los manuales que tengo, sí. Que luego haya algún manual adicional que te permita tal, eso ya no lo sé. ¿Vale? Pero con los manuales que tenemos. Con los manuales que tenemos. Es lo único, ¿sabéis? Igual templando al máximo aumenta más el porcentaje, que es hasta el 15. Hombre, 100% que va a aumentar. No, es hasta el 12, Saúl. Pero el porcentaje va a aumentar. Lo que no sé es cuánto. ¿Vale? A ver, aumenta un 5% por nivel. Aumenta un 5%. Imaginaros que empiezan un 40. Pues un 40%, un 5% de 40, ¿cuánto es? Más o menos, ¿cuánto es? ¿Un 2% o algo así? Algo así, ¿no? Un 2%. Pues eso, más o menos yo creo que llegará al 50%. No es mucho. No es mucho. Yo pensé que iba a ser más. No es mucho. No creo que merezca mucho la pena ese. No creo que merezca mucho la pena ese. ¿Cómo se dice? Ese templado. Una cosa, ¿qué preferís que pruebe? ¿Qué queréis que probemos? La build de conjuración de la hechicera, ¿vale? O la de espinas del nigromante. ¿Cuál queréis que probemos antes de las dos? ¿A cuál queréis que probemos antes? Sí caen menos ítems porque veo tu inventario muy lleno. No, bueno, es que este hice el truquito este de que te creas un personaje cada vez, tal. Te creas un personaje y lo vas. Y vas consiguiendo objetos, ¿sabes? Cada vez que te creas un personaje y lo subes al 100. Fijaros, tengo aquí un montón de mierda del mago. Vale, un segundo que pillo esto. Y lo dejamos aquí. Ahí. La de espinas, ¿no? Vale, por mayoría habéis, salvo Alf, el resto habéis votado de espinas. Vale, pues mira, vamos a ir ahora por la de espinas. La de espinas, tengo aquí la build, ¿vale? La que tengo planteada, esta, espinas. A ver, me faltaría el razor plate. Me faltaría la pechera, ¿vale? Pero aún así yo creo que la podemos hacer igual. Aún así la podemos hacer. Aquí yo tengo una preguntita, ¿vale? Aquí tengo una preguntita. ¿Las espinas tenéis claro vosotros con qué escalan? ¿Escalan con el daño aumentado del personaje? ¿Escalan con, por ejemplo, si tengo daño a enemigos cercanos, eso hace que las espinas peguen más? O ni zorra. Entiendo que ni zorra, ¿no? Entiendo que ni puta idea, ¿no? ¿Sí hacen que pegue más? Vale, pues eso es interesante. Eso está bien. Lo usaste en el bárbaro. Vale, pues eso está bien saberlo, rey. Vale, dame un segundo, tíos. Vale, eso está bien saberlo. Vale. Pues a ver. A ver. A ver qué tengo de espinas en el inventario. Mira, aquí tengo espinas. Mira, este está bien para las espinas. Este está bien, ¿vale? Voy a hacer una cosa. Voy a dejar aquí, en este, voy a dejar la build tal cual del nigromante de minions. ¿Vale? Para poder mostrarlo luego en el vídeo y tal. Vamos a dejarlo aquí. Vale, vamos a ponernos los pantalones. A ver qué tengo más por aquí. Mira, más espinas por aquí. Vale, lo vamos a cascar. ¿Esto qué es? Un casco, ¿no? Pues para adentro. ¿Y esto qué es? Una vara de una mano. No, pero esto lo que voy a hacer es romperlo. Vamos a romperlo. Aquí. O sea, vamos a ir full espinas, ¿eh? Full espinas. ¿Dónde está la vara? Esta, ¿no?
¿Por qué no me pone que esto me lo vaya a mandar al códice de poder? El peto será necesario. ¿Sin el peto no crees que funcione esto, Rosen? ¿Qué tal, Golf Rubiales? Muy buenas, tío. ¿Qué tal, Lord Death? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oppo Inspect? Muy buenas, Mortier. Estoy instalando el Diablo 4 mediante Battle.net. Y no me pasa de 5 megas. Estoy desquiciado. Calma, calma. Ya se descargará, Oppo. Ya se descargará, tío. Espinas de Necro, Nigromante. Vale. ¿Tienes la build por ahí? En un link. Tíos, la voy a sacar esta semana. Pero tened calma. Es que quiero, necesito probar más cosas. Y si grabo la build, no me da tiempo a probar cosas. Ojalá tener más tiempo para grabar, sacar la build y probar cosas. Pero o una cosa o la otra. Entonces voy a probar cosas y luego sacaré la build. ¿Vale? Además, tened en cuenta que no lo vais a poder usar hasta el día 14. A menos que la queráis probar ahora en el PTR, que tampoco es que sea... ¿Sabéis? Vale, a ver. Voy a ponerme un arma de dos manos, que va a ser, por ejemplo... Cualquier arma de dos manos me vale, ¿vale? Esta, por ejemplo, yo creo. ¿Vale? Esta misma me viene bien. Vale. Esta me viene bien. Voy a buscar más cosas con espinas, a ver si tengo algo más. Y si no, le saco el atributo. Mira, esta pechera... Ah, pero da inteligencia. No vale. No vale, joder. Chet Boyarden, muchas gracias por el follow. Bienvenido, tío. Esta pechera no vale, tíos. Voy a coger cualquier otra pechera, ¿vale? Voy a coger, por ejemplo... Ah, no, sí me vale, claro. Sí, esta también va con inteligencia, no he dicho nada. Sí me vale, tíos. La voy a pillar. La voy a pillar, ¿vale? Mirad, espinas... guantes. Yo qué sé, ¿cuál me pongo, tíos? Me pongo, por ejemplo... Yo qué sé. Voy a ponerme esto mínimamente, ¿vale? Y luego los cambio. Vale, me pongo estos guantes. Botas me voy a poner unas que me den... Pues estas mismas. Inteligencia y velocidad de movimiento me pueden valer. Por ejemplo, por decir algo. ¡Ojo! ¡Alex, tío! Grande. Gracias por ese Prime, tío. Y por esos 16 mesazos ya. Muchas gracias, Alex. ¿Qué tal todo, tío? ¿Cómo te va todo? Espero que te vaya todo muy bien, tío. De verdad. Muchas gracias por el apoyo, ¿eh? Estamos aquí dándole hoy un poquito al Diablo, ¿vale? Estos días estaremos dándole a Diablete. Y estoy mirando aquí... Mirad, por ejemplo, este anillo me puede valer también, ¿vale? Ahora le cambio los atributos, ¿vale? Los aspectos legendarios. Pero estoy buscando anillos que me den, por ejemplo, pues vida máxima, daño a enemigos vulnerables, por ejemplo, que eso a lo mejor también afecta a los bichos cuando se comen una hostia de las espinas... Y, por ejemplo, me falta un collar, ¿vale? Me falta un collar que va a ser, pues igual, alguno de los que tengo por aquí. Pudiera ser alguno de los que tengo por aquí. Mirad, este está bien, yo creo. Este me lo voy a poner, yo creo, este collar. ¿Vale? Este me lo pongo. Ecutop, muchas gracias por el follow, tío. Bienvenido. Vale, así estaría, ¿vale? Voy a ir poniendo, en base a lo que tengo aquí, ¿vale? Voy a ir poniendo las cosas. Mira, en la cabeza va a ir el Juggernaut, ¿ok? En la cabeza va a ir el Juggernaut. ¿Vale? En la cabeza va el Juggernaut. Lo bueno... Es que, de verdad, lo del códice de poder es la hostia, tíos. Poder hacer así, pum, venga. Ala, ya está puesto. Ahora, en el pecho no tengo ninguna, ¿vale? Ahora vemos cuál ponemos. Aquí la de Frenzied Dead. ¿Vale? Vale, pantalón en temeridad. No tenemos el Temerity, ¿vale? Ya veremos cuál ponemos. En esta va a ir el monstruosidad gigante esta, el Hulking. Esta, ¿vale? Para adentro. Perdón, me refería si la estabas copiando de alguien o te la estás inventando. No, me la estoy inventando, Ibar. Es una build mía, tío. Todas las que veis aquí son mías, ¿vale? Todas. Bueno, alguna en la temporada 2 sí que pillé la de J y la de la hechicera de rayos. Esas no eran mías, pero el resto son todas mías. Vale, aquí va el de espinas. Hostia, lo tengo perfecto, chaval. Dios, lo tenemos perfecto. 40% de chance de que el daño se refleje en todos los enemigos. Cuidado, Chaos Joker, muchas gracias por el follow también. Bienvenido, tío.
Morty, ¿vas a subir vídeos de resúmenes? Ayer vi a Bill que estaba llevando el rope y madre mía, a pesar del nef, el barro sigue siendo pegando fuerte. Carrillo, esa Bill que se ha hecho rope, yo también la quiero hacer, pero sin fijarme en la suya. Yo haré la mía, igual es muy parecida, no sé cómo quedará, pero me quiero hacer una build de ese estilo, porque ya lo dije, que el Dash Devil me parecía que tenía muy buena pinta, y bueno, pues eso, al final Rob pues ha hecho una build de eso, obviamente, y va volando con eso. Vale, a ver, esto es el Getters, vale, un segundo, tío, es que estamos terminando de poner aquí las cositas, este aspecto, vale, aquí el del comandante, Commander. ¡No! ¡Me he quedado sin esto! A ver, un segundo. Un segundo. ¿Quieres que forje algo? Me tengo que crear más PJs, que me he quedado sin materiales. Un segundo. Ese Morty, como cada mes aquí estoy cobrando mucho y como cada mes, mi pequeña aportación a tu gran canal y a tu persona. Bienvenida. Muchas gracias, Alex, tío. Que vaya bien el curro, tío, que eso es, bueno, de lo más importante y... Y que te vaya bien todo, tío. Muchas gracias, por el apoyo, tío. Un segundo, que me quiero aquí otro PJ. Muchas gracias por el apoyo, tío. Creo que para espinas es mejor arma de una mano y escudo. Ah, bueno, puede ser. ¿Lo hacemos con arma de una mano y escudo, entonces, mejor? ¿Lo hacemos con arma de una mano y escudo? ¿80%? ¿Eso qué era, Azul Streamer? ¿Qué es lo del 80%? ¿A qué te refieres, tío? La inteligencia también aumenta en las espinas. Vale, o sea que inteligencia full en todos los objetos. Ok. Vale. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estáis? Todos los que estáis por YouTube, tíos. Bienvenidos, también. ¿Para qué te creas otro PJ? Porque hacer esto, tíos, si alguno de vosotros está probando el PTR, no os volváis locos farmeando ni materiales. No. Os creéis un PJ, le dais aquí. Esto te da un montón de materiales, fijaros, te da un montón de basurilla. Automáticamente, si queréis conservar algún objeto, ¿vale? Algún ítem. ¿Cómo se dice? Mira, de esto, de hecho, lo que voy a hacer es romperlo. Vale, lo voy a romper. Para que me dé los aspectos. ¿Quieres que forje algo? Vale, hacéis así. Este, por ejemplo. Si el equipo me lo quito. Vale, hacéis esto. Y conseguís materiales. Es básicamente farmear materiales esto. Vale, hago así y ya está. Y consigo el equipo que me hace falta. ¿Vale? Y los materiales. Y ahora lo que hago es que me salgo y el personaje lo borro. Vale, el personaje lo borro. Voy a generar otro nuevo, ¿eh? Voy a generar dos y los borro los dos ahora. El aspecto con arma de dos manos. Es que es mejor yo... ¿No es mejor eso, tíos? A ver, yo me he puesto el arma de dos manos para las espinas. Porque... Me he puesto el arma de dos manos para las espinas. ¿Por qué? Porque... prefiero tener un 80% de prop. Un 80% de prop de que salten las espinas. ¿Sabéis? Si no, a lo mejor un 60. No, dejarlo en el amuleto, quizás. Al amuleto. Eso también podría ser, sí. Dejarlo en el amuleto un 60 y ya está. Vale, vamos a hacer esto. Vale, ya está. Tal cual está, ¿eh? No voy a sacar ni los objetos. ¿Qué clase me recomiendas? Recién voy a descargar el juego. Pues, Cano, si es la primera vez que lo vas a jugar, tío, yo te diría que mires simplemente... O sea, que mires las clases que hay y la que más te convenzca a nivel de jugabilidad, que te llame la atención, ¿sabes? Porque todas están bien, en principio. ¿Qué tal, Mr. Fields? Buenas, Morty. ¿Tienes Diablo en inglés por algo? Sí, porque en el PTR... Vale, en el PTR están muy mal las traducciones. Hay muchos fallos. Si en el juego normal ya hay cosas que suelen ir a veces mal a nivel de traducciones, aquí ya ni os cuento, tíos. O sea, aquí ya ni os cuento. Ahí van muy mal muchas veces. No ofrezco brujería. No es por otra cosa, ¿eh? Vale, pues voy a hacer una cosa. Visto esto... visto esto, lo que voy a hacer es... En el collar meter el de las... pero... ¿Qué? ¿What? Oye, pero yo no tenía este aspecto... Hostia, no estoy entendiendo. Gente, ¿no tenía yo este aspecto a nivel máximo? ¿No lo tenía al 40%?
¿Qué acaba de pasar? Tíos, yo no tenía esto al 40%. Se pierde. No jodáis que se pierde al imprimirlo. ¿Por qué me sale ahora al 25? Es otro personaje. Pero, ¿cómo que otro personaje? Si lo estaba haciendo... Pero no entiendo, ¿cómo que otro personaje? Si yo lo estaba haciendo... Claro, si lo estaba haciendo en este nigromante. Se pierde para subir un nivel de calidad, pero no entiendo. O sea, una vez que lo tienes al máximo, si lo imprimes, ¿se resetea? Eso es una mierda, ¿eh? ¿Cómo está el late game? Adrián, si jugaste en la Season 2, prácticamente es el mismo y casi sin el prácticamente. Si no lo jugaste, si no jugaste en la Season 2,